Cuando nos abstraemos de lo que estamos acostumbrados a ver, nos encontramos paisajes únicos que queremos guardar de por vida, apreciando ese instante, el de valorar lo más simple. Nos preguntábamos por qué en el día a día nos olvidamos de hacerlo. ¿Qué nos limita a ser realmente como queremos ser? When you strip down all of the extraneous influences and things in your life, you're able to be more pure and, you know, be with yourself. When you strip down all of the extraneous influences and things in your life, you're able to be more pure and, you know, be with yourself. That's wisdom. Knowing yourself, that's wisdom. So when you get out of your world and you just simplify everything, you can sit with yourself and say, why am I doing the things I do? Why do I believe the things I believe? You know, who, you know, why are my friends with the people I'm friends with? So for me, traveling makes me feel more pure. Because I get to simplify my life. Nuestro viaje por Latinoamérica no fue solo para hacer este documental. Cuando te falta algo que no lo podés encontrar en donde estás, tu instinto te guía hacia una nueva búsqueda, fuera de los límites, de los miedos y de todas las influencias externas. Nos vamos por Argentina, Chile, Perú y queremos llegar a Ecuador. No es poca cosa, ¿verdad, Gami? Así comenzó la necesidad de un viaje impulsado por el coraje hacia algo más, algo fuera de lo común, con la creencia de que cuanto más nos alejáramos, más cambiaría nuestra rutina y así entenderíamos qué tanto influye la sociedad para mantenernos en una estructura. I want to ask you something, some simple things. Yeah, I need you to open your heart. Yeah, in my country there's definitely more pressure because, you know, your friends and family around you and everyone has kind of like
expectations, the community, society has expectations, and you don't always really do what you really want to do, because they have other expectations from you. You're like, okay, I'm going to do that so that other people will be happy. When you live in the same area for a very long time, no matter where it is in the world, you become very used to what's comfortable for you and who you think you are in that environment. If somebody would have asked me, do you know who you are, back in Switzerland, I would have said yes. But now I think if you only stay in one country for your whole life, you cannot really say who you are, because this is the only thing you saw. So you don't have different opinions. Lo que pasa es que cuando vos vivís en la ciudad, en tu ciudad, por el tema laboral, familiar o amigos, tenés una estructura y también estás contaminado. Estás contaminado con todos los vicios de esa ciudad. Eso, la sociedad, las influencias que vienen son parte de lo que somos. What you're told, what you're taught, what you're shown on TV, the examples that you're given is that there's a formula. Generalmente adoptamos expectativas y objetivos que probablemente no sean nuestras, sino de la sociedad y el mundo que nos rodea. Ser los mejores en la escuela, conseguir títulos, prestigio, dinero, puede que nos haga olvidar lo que realmente queremos. Yo creo que el mundo está montado para que no seamos libres. Y te condiciona y te marca unas pautas. Y ya desde que nacemos, ya más o menos todos vamos a tener una vida muy similar, porque el sistema está montado así. As long as you only stay in one country, it's not really... Maybe it's not really the person who you really are. It's just the only thing you know. Pero se siente más libre al salir de la comodidad. Porque otros tienen miedo a salir. ¿Qué es entonces lo que lleva a tantas personas a querer salir de una estructura y a tantas otras a querer quedarse en ella? When you leave that environment, you can be a different person. You can be who maybe you were meant to be, as opposed to what the culture around you is telling you you should be. Viajar para mí es reconfigurar una escala de valores. Es volver a sentir muchas cosas que pensábamos y sentíamos cuando éramos adolescentes y cuando éramos niños. Crecemos con eso, ¿no? Con esos lineamientos, tabúes, que nos hacen de repente no arriesgarnos tanto. And when you go to different places, you get to see how different every place is, how different people are, the ways of living, the ways of seeing things and seeing the world. Uno se va culturizando, va rompiendo esquemas y vas creando nuevos. Esta vez estaba en Eslovenia en casa de amigos, dije, ¿qué hago en Eslovenia en casa de amigos? Dije, me voy a un lugar donde no conozca a nadie. Viajar es, no sé, por ejemplo, llegar a una estación de otro lado y aparecer en un lugar que no tenés idea, nada, es maravilloso, es hermoso, no sé, tiene una cosa fantástica. You take yourself completely out of your comfort zone. You do things when you're traveling that you would never normally do at home or may never have the chance to do at home. Cuando la seguridad reside en la conformidad, las personas se mantienen en su zona de confort. El lugar en donde uno está a gusto con sus hábitos, sus rutinas, sus comportamientos, donde no hay mucho lugar para lo impredecible ni desconocido, donde la vida está básicamente bajo control. A significant amount of people have shuttered view on life. And it's because they haven't traveled. They live in their bubble, in their pod,
They always know the same things. They have their comfort zone. La gente no le gusta pura comodidad, pura comodidad. Cuando llega a un estado mínimo de eso, de bienestar y de estabilidad, dice, aquí me quedo, no aspira nada más. No, vas a trabajar, no pones ganas, te vuelves a casa. O es una rutina en la que te hace falta romperla de alguna manera. Ahí te quedas apalancado, ya no te mueves en tu vida. Aunque sepas que puedes optar algo mejor, pero por si acaso, me quedo. You need to have a certain level of comfort, but if you have too much comfort, life is boring and stale and unfulfilling. Entonces, estando en la zona de confort, yo no me estreso, no me asusto, no me arriesgo. Pero a la vez, ¿cuál es el gran desconfort? Que yo no vivo, no muestro quién soy, no salgo del capullito y soy una mariposa. You see that a lot since the global financial crisis happened in the United States. People tell you, well, you're just lucky to have a job. So I'm very lucky to have a job. I think that's a bunch of bullshit. Are you kidding me? I mean, we should be running things. Yeah, we shouldn't be lucky to have a job. We should be moving up the chain and getting higher jobs and getting paid more and creating new and better things faster. We're not lucky to have a job. They're lucky to have us. Viajar funciona como un gran impulso hacia nuevos horizontes en la vida profesional de muchos viajeros jóvenes. Un ejemplo de personas que buscan ser autónomas, disfrutando del presente y administrando sus propios horarios, descubriendo las cosas por su cuenta en lugar de seguir una carrera convencional. Generan sus propios espacios de trabajo con mayor movilidad y flexibilidad. Más que un empleo, siguen un propósito y se sienten motivados por una mayor conciencia colectiva a través del contacto con otras visiones, culturas y formas de vida. Esta búsqueda y aceptación por lo nuevo está formando cada vez más una nueva visión de la sociedad. When I first started talking to people, I'm like, you're not following the rules, man. You're breaking the rules. You're not going to school, you're not getting married, having kids, and you're buying a house. How are you breaking the rules, man? Si la mente, uno se desprende de todo eso, se suelta, es como quitarte un peso al subir una montaña, como quitarte una carga y empezar a crearte tú mismo nuevamente. Ser tú mismo. Siempre hay que estarse renovando, como el águila que una vez al año va a la punta de una montaña y se saca las plumas para renovarse. Oh, it's just an excitement, like it just kind of wells up inside and you're like, I can be there. And estar encontrando gente de otros países, como que nada, como que las fronteras son simplemente lugares que existen, pero no hay fronteras para uno en su cabeza. Creo que uno se descubre, se conoce a sí mismo también un poco en esos viajes, ¿no? Y yo creo que un viaje te puede cambiar la vida totalmente. I feel it almost every single time I cross a border, as I go into a new country. It's like a wave, and I'm like, I'm in a new country, this is awesome. I'm finally here, I'm gonna experience this. Profound stuff. Yo creo que un barco que se encuentra en un puerto es un barco seguro. Pero para eso no están hechos los barcos. Ese día dejó de ser un domingo cualquiera. Salíamos de toda nuestra seguridad para encontrarnos solo frente al mundo, por un tiempo indeterminado, simplemente con dos pasajes de ida y la ilusión del que vendrá. Sentimos el impacto de despedirnos de nuestro hogar y nuestra gente sin saber por cuánto. El cambiar de hogar, de comida, de lenguajes. Fue como que a través de la ventana todo parecía volver a empezar. Desde niños estamos expuestos a influencias que nos condicionan, como por ejemplo en la escuela. A lo largo de nuestro crecimiento
solemos ir incorporando valores, mecanismos y mentalidades que se limitan a una estructura preestablecida. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. You go to school, early school, you know, you're young, then you go to the next stage, you're still kind of young, then you go into high school, and by the time you're done with high school, they expect you to know exactly what you want to do. And I found out exactly what I wanted to do, and then I got to college and realized that's not what I wanted to do. I pretty much dropped all my classes, I transferred schools, totally changed my mind, went traveling. Because of what they said, like, this is what you need to do, made me not want to do that at all. ¿Cómo haces para saber a los 20 años qué querés en la vida si todavía no sabes cómo puede ser tu vida? Durante los últimos siglos, las escuelas han sido construidas con características similares a las fábricas o a las prisiones, priorizando el cumplimiento de las reglas y el control, donde poco a poco las personas se convierten en sus calificaciones y estadísticas. Esta es una de las formas en que las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos. Cuando empiezas a crecer, ya te dicen cómo debes organizar tu vida. No te enseñan a hacer, sino a deber ser. Por una educación que te inculcan, ¿no? Te ponen una educación. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre. Todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Mientras crecemos, solemos amoldarnos a lo que debemos y no debemos hacer. Es una dependencia acompañada del temor a ser criticados, apartados o castigados. Es lo que nos ata a no tomar una iniciativa natural de hacer algo nuevo, sin la necesidad de la aprobación. Yo creo que sí, en el día a día, ¿no? Aprobación de tu jefe, aprobación de tu familia, aprobación de tu pareja. I'm a little irresponsible. Some people would call me irresponsible for not finishing my college education, because I didn't finish my college education. Es lo que la cultura nos, digamos, nos imprimió y que actúa como limitación a que seamos todo lo divino que somos. Mucha gente que no viaja le encanta estar como en su metro cuadrado, calientito. Everything is safe, secure, you're comfortable. Do all the normal things, you know, job, go to work every day, come home, pay the bills. You have your friends, you have your places that you like to go, your things you like to do, your foods you like to eat. Están demasiado pegados en su casa, demasiado pegados a su silla. Creo que cuando uno ya está en su zona de confort, no, ni siquiera se da cuenta que está en su zona de confort, solo sigue una rutina todo el tiempo y se deja absorber por eso. Al sentirse seguros en un sitio, en un ambiente, en un sistema de vida, es muy difícil poder creer, digamos, de que puede hacer otro tipo de vida, puede ser feliz en otra vida. And have to leave that willingly is a challenge to everybody their first time, everyone. Se aprende mucho más viajando que realmente uno puede hacer estudiando, hasta un punto, ¿no? Haz lo que tu corazón quiera, trata de vivir lo que a ti te gusta y lo que quieres hacer, nada más. Cada uno podemos hacer pequeñas cositas, tomar pequeñas decisiones para ser un poquito más libres, para salirnos un poquito del camino. Pues por ejemplo, esta locura de irnos 6 meses de viaje es un poco un acto de rebeldía, digamos. Yo me voy de viaje, aunque la situación sea de crisis total, y me arriesgo a no tener un trabajo cuando vuelva. Bueno, pues lo hago y ya veré qué pasa cuando regresemos. Durante esas rutas yo me daba cuenta de que muchas veces vemos las cosas como inalcanzables, porque empezamos creyendo que no es posible o que es irresponsable. Quizás miramos demasiado el mundo externo y nuestros sueños quedan tapados. ¿Por qué?
cuáles son las cosas que nos frenan. Psicológicamente, cuando tú vas a tener un cambio en tu vida, lo primero que sientes es miedo. El miedo a no poder sobrevivir, las dependencias afectivas a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, la aceptación social, el miedo a la soledad. Hay personas que no pueden ir ni al baño solas o no pueden viajar solos. El miedo a lo impredecible y al riesgo. Pero en la medida en que vamos creciendo, nos vamos volviendo más conservadores. Tenemos cada vez más miedo a cambiar. El principio básico de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser enfrente de este mundo. Every single person has a little bit of fear associated with the unknown. Miedo a lo desconocido. Uno siempre tiene miedo a lo desconocido. El no confiar en uno mismo y el no confiar en esto que se llama la existencia. Tienen miedo de extrañar su vida, sus amigos, sus padres, su comida. Tienen miedo de lo desconocido. Entonces, ¿qué te venden los medios de comunicación? Que ser feliz es tener éxito, tener dinero o ser un esclavo bien remunerado. Hay muchos tipos de esclavos. Yo considero que la esclavitud aún no se ha acabado. Pero gran porcentaje de la gente se muere igual que como llegó. No se dio cuenta de que podía zafar de ciertas pautas culturales. We have so many people that are just brainwashed. Entonces estamos creando una sociedad en que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es la sociedad del autoengaño. A muchos parece demasiado difícil de marcharse de su ciudad, de su país e ir para descubrir mucho tiempo países desconocidos. Parece demasiado difícil, como algo, no, imposible. Uno dice, no, mejor me quedo acá y estoy más cómodo, no me va a pasar nada acá en el techo de mi casa. Estoy más cómodo, ya todos me conocen, yo conozco las calles y listo. There are so many things that aren't questioned, and we just follow it along like it's a robot. I think we're just lazy, you know? Sociedad tiene factores que provocan miedo al fracaso o a la falta de seguridad. Algunas personas se aferran a cosas externas que no les permiten probar hasta dónde pueden llegar y, por lo tanto, conocerse en profundidad. Cuando cruzábamos esos gigantes de nieve, no estábamos influenciados por más nada que por nosotros mismos. No había noción del día ni de la hora. Solo el presente delante de nuestros ojos, y lo sentíamos más hermoso que nunca. Era necesario estar ahí, en ese mismo momento, vulnerables, solos, para analizar el mundo y nuestras vidas como nunca antes lo habíamos hecho. Sentía mis pensamientos más certeros y más poderosos, mi fe más vibrante y nuestras ganas de conocer más mundo intensas como el frío de los Andes. Just go along and walk a path without thinking of how to jump instead of walking or how to play. Cuando consigues un trabajo más o menos estable, ya tienes tu pareja, tu familia, la gente se acomoda y dice, ya está, ya estoy medio bien.
¿y para qué voy a hacer algo más para mejorar un poquito? Ay, tengo que recibirme, tengo 18, pero tengo que recibirme porque si no mi viejo, no sé qué voy a comer, no sé. Y cuando llegan a los 40, ¿y yo qué hice con mi vida? ¿Qué conozco? ¿Qué hice? Si solo pasé entre cuatro paredes estudiando y rindiendo y cumpliendo con la reja de la zona de confort. Yo pienso que lo único malo es no atrever a encontrarte consigo mismo y no atreverte a mirar el mundo de otra forma. Quizás lo que yo estaba pensando no era todo en la vida, porque uno asume ciertas verdades y absorbe ciertas verdades impuestas por nuestros padres, por nuestras familias, por la sociedad. Y como no se imaginan lo que están perdiendo al final. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando. Claro. Está cambiando la forma de percibir las cosas, de verlas. I really believe that you don't get anywhere in life if you're not challenged. Si tú no pruebas, no aprendes. Si no te arriesgas, no aprendes. Para atreverme a salir y no vivir de los demás, ser auténtico, ser original, ser uno mismo. Por ahí, en algún camino de esas rutas, recordé algo que decía Oscar Wilde. La mismísima esencia de la aventura es la incertidumbre. Y justamente, cuanto más avanzaba nuestro viaje, más creíamos que es fuera de la seguridad que se manifiesta nuestra verdadera naturaleza. Y no solamente nos pasaba a nosotros, sino a casi todas las personas que conocíamos en este nuevo camino. Viajar nos ahuyenta los miedos. Viajar para afuera y adentro. Desde chiquito siempre nos habían dicho que teníamos que comprar una casa, porque hay que tener una casa, tienes que tener una casa para poder estar ahí bien, tranquilo, ir al banco, ser pedir, dueño de algo, que es pedir el crédito. Settle down, get a job, marry, and then they have midlife crisis, and they freak out. It's like an epidemic. These people, they bought in to the dream, to the message, and then they come to realize like, oh, there's a lot of people to meet, there's a lot of places to see, and that, you know, that's when people will be like, oh, I need to, you know, take a year off, I need to, you know, get a divorce, I need to, you know, whatever they need to do. Rush, 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 amassing piles of assets and money. Material, todo eso es material. Es material, exactamente. No vale para nada. Luego, mira, yo tenía una moto, viaje. Me encanta la moto, vendí la moto, pero no de viaje. La moto es una moto, ya volveré y si tengo trabajo otra vez y tengo dinero ya me compraré otra, me da igual, pero a mí estos 6 meses no me lo va a quitar nadie ya. Esto motos podré tener una, dos o tres. Estos 6 meses a mí ya no me lo va a quitar. Esta experiencia no me lo quita nadie. A muchas personas las amarra a veces el trabajo, la estabilidad que puedan tener, o incluso a veces la familia, que les cuesta mucho desapegarse y quizás sienten miedo a perder cosas en lugar de animarse a ganar otras. Y con una pasión como la que es viajar, no sé, eso te olvidas de todo eso, de todos los problemas y te lanzas al viaje, a la ruta y ya está. Que hay mucha gente que está buscando salir de la zona de confort y animarse a ser ese ser único e irrepetible que de arriba diseñaron. Que no le tengo miedo a lo diferente, a cambiar las piezas del tablero y a veces hasta botarlas todas y empezar de nuevo. A pesar de que la gran mayoría tiene miedo a abandonar su zona de confort, la atracción por lo desconocido forma parte de su naturaleza. Seguir la intuición, tomar riesgos, buscar la vida detrás de la comodidad. Bueno, estamos en el desierto de San Pedro de Atacama. Queríamos filmar este momento porque no se escucha nada. O sea, no se escucha absolutamente nada. Capaz que si tirás una piedra. Voy. Estado puro. Estado puro.
estábamos pisando terreno nuevo todo el tiempo, pero pocos momentos fueron tan intensos como los de ese paisaje que nunca vamos a olvidar. El del auténtico sonido del silencio, totalmente intacto, desligado de todo. Nuestros pasos eran el eco de nuestra existencia. En ese contexto, en el medio del desierto, allá en San Pedro de Atacama, nuestras mentalidades empezaron a cambiar. For me, the way I always describe it is it's getting out of the fishbowl. If you're a fish in a bowl, you don't know it. You don't know it. And the only way you can question your world, your reality, your beliefs is by being taken out of that. I think initially it's very hard to take yourself out of a bubble that's been created around you. But with that challenge, you know, things, you start to see things that you would never experience. Y un momento que tú haces una introspección hacia tu persona porque tienes mucho tiempo para ti, tienes mucho tiempo para pensar y estás solo. Yo siento en el viaje un estado que no lo siento en otro momento. Estás vos con vos. Y salir a la incertidumbre, a lo desconocido, a la aventura, creo que es muy apasionante y creo que lo voy a seguir haciendo siempre. Y el animarse a salir, animarse a dormir un día en un piso duro, pasar un poco de frío, comer cosas raras, yo qué sé, sin duda que eso te enriquece. Pero a usted no le hace falta su familia, a usted no le hace falta Colombia. ¡Claro! Yo no me desamarré de esas cosas, yo no he roto esos lazos, simplemente le di más cuerda. Es aprender, es conocerse, es no sentir que necesitas un montón de cosas para sentirte bien. Es darte cuenta también lo que tenés. Cuando salís, te das cuenta, valorás. Yo creo que uno debería de basarse simplemente en lo que uno quiere y hacerlo. You just have to enjoy what you're doing. Life's too short not to. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y algo tuvo de muy positivo ese viaje fue que aprendí a estar conmigo mismo. I purposely didn't take my iPhone, you know, with me, because I don't, you know, I want to be with me. And since I started traveling, I realized this is what I want to do. I didn't realize it at first because I was just like, this is fun. I want to do it again. That's what it's all about, finding your passion without even realizing it. Yo vivo en una familia en donde no tenía la necesidad de buscar nada, pero siempre sentí que necesitaba encontrar algo que me hacía falta. Cuando tú te sales de esa comodidad, te tienes que volver a organizar, puedes empezar de nuevo, es como un nuevo principio, y cuando tienes un nuevo principio, tú en verdad decides cómo quieres que sea ese camino.